En el sondeo de Oro Noticias se evidenció un cambio de actitud y mentalidad entre los seguidores de la tricolor. Luego de 7 meses de desilusión por las goleadas de Uruguay y Ecuador, la pasión por la camiseta regresó a las calles del área metropolitana de Bucaramanga. Mejor que la anterior con el otro entrenador. Nosotros tenemos que apoyarlo de nosotros, porque nosotros, por ejemplo, la mayoría de gente está pensando que ganaba Perú. Pero no, hay que ponerle fe a nosotros, llamar a nosotros. Ay, hermano, eso fue una bendición, se lucieron anoche, ¿para qué? Jugaron muy bien los muchachos. Ese técnico también es muy bueno y yo sé que vamos a salir adelante. Vimos una selección renovada, vimos nuevos jugadores y realmente vimos el equipo muy organizado, como se tiene que jugar. Gracias. El orden, así se debe jugar. Demostramos de que no dependemos de James ni de nadie. Si somos unidos y jugamos como equipo, le podemos ganar a cualquiera. Además del buen funcionamiento colectivo, los hinchas destacaron el rendimiento individual de Jerry Mina, Cuadrado, Muriel y Zapata. El juego de Cuadrado, elegante, sí señor. Todo el mundo se estaba dando la moral que porque no, si no jugaba James, no había posibilidades de nada, ¿no, hermano? Hay con qué, hay madera. Estoy feliz porque ganamos 3-0 contundente para nuestra clasificación. Fue como jugó Cuadrado, como tuvieron toda la hinchada, jugaron muy bien. Me encantó cómo jugaron. Me gustó, fue como jugó más Muriel. De esta manera vuelven la alegría y la mentalidad positiva a una afición que en la previa ante los peruanos carecía de entusiasmo. La próxima cita, que desde ahora mantiene la expectativa, será el próximo martes ante la selección argentina a las 6 de la tarde.